¿Ella cómo se encuentra de ánimo? Bien, de ánimo muy bien. Fenomenal. Están viniendo así, visitas a goteo, ¿no? Entran, nos ven a nosotros, casi ninguno pasa, porque el médico no quiere y además ella, eso lo está llevando también a rajatabla, no se debe poner nerviosa. Y si entra uno y habla, y entra otro y habla, eso no lo debe hacer. Por lo tanto, estamos intentando que lo entiendan. Damos las gracias al cariño de todo el mundo, pero tienen que entender que no puede estar recibiendo visitas constantemente. ¿Habíamos leído ayer que le habían dado una subida de tensión o eso se...? Eso ya está controlado. ¿Ya está controlado? ¿Todo bien? Esto es para hacerse la prueba, que la famosa resonancia... Bueno, de momento la resonancia no se va a hacer, no hablemos más de resonancia, porque además luego se lo cuentan, se pone nerviosa. De momento todas las pruebas están hechas, no le van a hacer ninguna más. Y ahora a esperar un poquito hasta que nos podamos marchar a casa. ¿Y el resultado de esas pruebas? Todo está bien. Y una pregunta, Carmen, después de todo lo que dijiste ayer, todo lo que vimos de Bigote, que fue también un momento como muy emotivo, ¿no? El verle, como sí, ya comentaste, no sé sí. si se le ha puesto un poco al día de todo lo que sí, yo he llegado ayer. Y le he dado el parte del día de todo lo que pasó ayer en la gala. Está encantada. ¿Sí? Sí. Está contenta, ¿no? Muy contenta, ella... muy contenta. Pero ¿seguís pensando que os va a caer un poco...? Hombre, es que yo me pongo en el lugar de Edmundo y yo llego aquí y monto lo más grande, si es mi marido. Por lo tanto, él le pasará igual. Todos lo estamos respetando a mi madre, pero él está allí. Si se emociona allí por tonterías, imagínate si supiese lo que está ocurriendo aquí. Hemos respetado la decisión de mi madre y así vamos a seguir haciéndolo. Bueno, que ellos lo hablen. Al final, claro, cabo, es al una final cosa de le ellos. Diremos, oye, a quien le tienes que dar es a ella, a los demás, ¿no? Claro. Lavar un poco las manos. Efectivamente. Claro. Pues vale. Nada, pues genial. Nada, venga, mucho ánimo, ¿eh? Gracias. Hasta luego.